Yo he tenido laboratorio natural y he tenido laboratorio certificado con buenas prácticas de elaboración del INVIMA. El coco de los laboratorios es el INVIMA. Como usted le decía a usted, visita el INVIMA. Marica, los químicos farmacéuticos, Leo, era como si de puta le fuera a llegar el coco, el diablo, marica. Es una mierda, es un terror. Ahora, en el dropshipping hay una delgada línea de la ilegalidad. Que hay productos que requieren INVIMA, pero se venden sin INVIMA. Y además, que usted me da cuántos productos importan de China. ¿Usted cree que el producto que importa de China han sacado registro sanitario? Marica, eso va sin registro sanitario. Esa mierda va. Él no va confiando en que el chino lo hizo bien, weón. Y además que también son productos, ojo con esto, que son de aplicación. Pero que son de ingerir. Y hay gente que es muy, muy responsable, marica, pero putamente responsable. Esas hijo de putas gomas para adelgazar, yo creo que eso dan cáncer, esas malparidas. Marica, todo malísima, weón. ¿Qué más, Leito? Otra vez estamos aquí juntos haciendo un podcast para entregar valor a todos los que nos escuchan y al que nos ve también, ¿no? Yo aquí con este fondo así como medio lila, es que no he podido todavía cuadrar bien las luces como para quedar bien, bien, bien simpático. Bueno, uno ya no, pero veo, probando. Pero marica, sí. Yo que tengo el mismo de puta fondo blanco hace tiempo, huevón, porque como no estoy en mi casa, espérate que llegue a mi casa en Miami, huevón, y acomode esa mierda bien bacana como la quiero acomodar, porque va a meter unas cositas, va a quedar el cuarto bien bonito, ya va a quedar un muercho. Va a quedar pendejo el que la oficina. Me tiene pensando porque me va a mandar a cambiar usted también. De ay, mi puta chiste, señor. Lo va a mandar a cambiar si mi madre cuarto allá me quite los Pokémon que tiene ahí, weón. ¿Usted imagina unos cuantos años que aparezca ahí la placa de los 100.000 seguidores, la placa al millón de seguidores? Pana, eso mejor dicho. Sí, ese es fuego. Eso es bonito. Entonces, bueno, Leo. ¿Será que la gente sabe? No, ya saben quiénes somos, ¿sí o qué? Si llegan aquí. Sí, ya a estas alturas no. ¿Qué capítulo vamos? Vos sabés, yo no tengo ni idea, ya perdí la cuenta. No, como ya no, ya los dejamos de nombrar como capítulos, sino ahora es con temas súper específicos. Oiga, no se les olvide seguirnos, ¿no? Vemos, seguimos en lo mismo. Ya había dejado de decir eso porque. Pero vemos que hay harta gente que nos ve, gracias a las personas que nos ven. Claro. Pero no se les olvide seguirnos, darle a la campanita de notificaciones, no se les olvide. Yo siempre, y esto sí, deje de estar diciendo que yo solamente explico el corazón, yo le contesto a todo el mundo, parce, a todo el mundo, parce, porque ¿sí? me está siguiendo, está mirando, y pero ¿qué es lo que contesta Leonardo? No, yo sí. Mira, tírese ahí, ¿cuál es su Instagram para que lo sigan en Instagram? Leo contra el tiempo. @ Leo contra el tiempo. Y el mío es José Naisipa, tal cual como mi nombre. Nada. Está muy facilito, sí, está muy, muy fácil. No, marica, no crea que no, no, la gente no tiene ni putea cómo escribe Naisipa. Dicen con C, con S, Naisipia, no. Naisipa. Chao, José Naisipa, no más. La gente enreda. Te lo digo porque, marica, yo estaba yo toda mi vida, imagino que estoy muy chiquito y la gente diciéndole Mansipa, Nais, no, eso mierda. Puro bullying, dígame. No, mira que yo puedo dar gracias a Dios, weón, que... Yo era el que hacía bullying, güey. Pero yo era muy decente. No, lo que pasa es que yo era bien brusquito, güey. Yo era el típico huevón brusco que sí, güey. De repente, si algo no me gustaba, yo pues levantaba un poquito la mano y ya te mandaba para la mierda porque era brusco, güey. O sea, no era que yo fuera peleón, ¿no? Yo era brusco y ya, eso era todo, güey. Entonces, digamos que... Toca hacer un podcast de nuestras infancias. Uy, marica. Ese era un podcast... Mira que ese es un podcast que seguramente mucha gente va a entender quién soy yo, weón. Si entiende mi infancia, weón. Yo siempre resumo esa mierda, pero marica, el que tiene mi infancia no dice, ah, ya entendí por qué este marica así tan creído, tan carechimba. Ya, marica, eso es una infancia bonita, weón. Así de simple. Eso lo resume todo. Una infancia bonita. Ya, y también adolescencia y el tapalibre, puta, pero bueno. La cosa se pone complicada es cuando usted se vuelve adulto. Ahí la mierda se pone complicada. Responsabilidades, sí, uy, no. Anda, ya esa mierda, todo se va para el carajo, pero bueno. Entrando en términos importantes del tema de e-commerce y el dropshipping, hoy tenemos un tema que uno no cree, pero la gente todavía tiene dudas acerca de los productos, de las categorías de los productos. Entonces, hoy queremos que la gente que realmente, que está como iniciando, y también gente que está avanzada, que a veces se le va la onda, marica, y no entiende ciertas diferencias de lo que es dropshipping y que no es dropshipping, y ahí va a entrar un poquito lo que es la diferenciación entre lo que es dropshipping y otro caminito ahí que, ¿sí me entendés? Entonces, eso es bacano. Entonces, hoy el tema se trata de los productos y sus categorías dentro de la jerga común, pues, realmente, porque no falta el que le diga uno, ay, pero hay más cosas. Pues claro que sí, más cosas, huevón, pero vamos a explicar
Hoy voy a explicar cuatro categorías de producto que son muy comunes y que para mí abarcan casi todo. Sí. Pues, pueden haber muchas más, pero digamos que las comuncitas, ¿sí? Primero, vamos a explicar qué es catálogo público, qué es un producto de catálogo público, qué es un producto de desarrollo o laboratorio, qué es un producto de importación y nada más y nada menos qué es un producto black. Ese es el último porque ese es bien carnudito, bonito, güey. Sí. Y al final un par de tips para poder, para escoger productos que conviertan, güey. Esa vaina... Está buenísimo porque vuelvo y bacano a la aclaración que hace su merced. Nosotros tratamos de... Yo quiero hacer una aclaración grande para las personas que nos ven que son expertos en dropshipping, expertos, pero ¿cómo se llama eso? Expertos catedráticos, creería yo que se puede decir. ¿Qué es para mí un experto catedrático? Personas que ya manejan una terminología avanzada en el gremio. Como yo siempre he dicho, que por ejemplo los que son trafficker catedráticos, Leo, ¿cómo va a decir usted que eso es bitcap, que eso es no sé qué, vamos a dar la estrategia de no sé? No, yo no manejo esos términos. Yo no soy catedrático, pero trato y de pronto sé que muchos de ustedes tampoco, entonces trato yo de explicar las cosas fáciles. Hay unos, me imagino yo, no me imagino estando yo con un poco de catedráticos ahí. Creo que no voy a caber porque no les entendería nada, ¿no? Sí, he visto unos podcasts porque me he estado instruyendo también. ¿Me quiere que le diga algo, Leo? Si algo he aprendido yo en la vida, es que a mí no me importa quién hijo de puta me paran al frente. Si me sale un huevón que cree la puta chimba, le digo, venga, no me joda la vida. Ya, sí. Punto. Hablemos sí. De tú a tú y punto. No me hable con maricadas extraterrestres, extraoficiales y huevonadas que... Sí. Maricas, son catedrático. Sí, catedrático, sí, porque es como para hacerse ver más... No estoy... Espilas, José, porque nosotros ya tenemos mucha audiencia y pues obviamente lo que nosotros hablemos ya puede repercutir mucho en el hate. Pero lo que digo yo, o sea, yo... Las personas que nos quieran seguir nos siguen por lo auténticos que somos. Tratamos de, por ejemplo, este tema de los productos para mí es crucial. ¿Sí? Para mí es crucial. Porque yo pienso y yo desde que empecé este negocio yo sigo con la convicción de lo que aprendí al principio, que el producto es el 80% de este negocio. Si usted tiene un producto muy bueno, su merced puede venderlo como así la campaña esté pedorrina, si la landing no está tan buena, si el producto suple una necesidad y tiene un ángulo de venta mortal y no tiene competencia, papi, eso empieza a vender. Pues su merced lo va optimizando después. Eso no pienso yo. Ojo, yo lo he vivido desde mi experiencia de negocio. ¿Listo? O sea, yo no me estoy inventando eso. ¿Sí? Pues hay muchas personas que dicen, no, marica, eso es la estrategia de la campaña. Métale usted que la campaña, que usted tiene que hacer 4 conjuntos de anuncios, 22 videos, en la primera le mete una segmentación, en la otra open, en la otra tiene que hacer... Hay muchas cosas para hacer. Obviamente ya nosotros somos un poquito más maduritos en ese tema y hemos tenido varias estrategias, ¿sí? La landing, que sí, product page, que ya tuvimos un debate con eso. Product page o landing page. Entonces, ¿qué es product page? Entonces salió una gente diciendo product page, WordPress, eso es no sé qué. Yo, marica, es que yo al product page le digo a la landing optimizada. Pues porque yo no manejo esa terminología. Me tocó borrar las historias, marica, porque sí. Yo y me satanizó. Oh, pero ¿cómo va a poner usted que product page es una landing page y primero va la landing page y después...? Entonces yo dije, sí, la cagué, porque yo acá en el equipo de trabajo, yo digo, me hacen el favor a ese producto, me le hacen una product page. Entonces ellos no hacen un hijo de puta e-commerce, ni van y se compran un tema en Shopify y le meten 5 o 6 millones de pesos para brandear un producto. No, lo que hacen es coger en Hempage y modelan muy bien el producto. Y para mí eso es una product page. ¿Pero quiere que le diga algo? Entonces, eso no es una product page. Sí, obvio, vuelvo y le digo. Si se da cuenta, eso no es una product page y tiene toda la razón. Entonces, me equivoqué y yo le dije a la persona, sí, tiene toda la razón. Ya después me daté más, pues, hasta donde tengo entendido, la product page es un e-commerce de un producto. Ya es su propia página, su propio brandeo, ya es un producto independiente. ¿Tampoco? No, marica, entonces... No, marica.
No, la gente, ¿por qué enreda tanta la pita? No sé, huevón, por eso yo mismo digo, Marica, déjenme ser feliz. Marica, product page es la página que usted hace para el producto. Es una página de producto. Por eso estoy diciendo yo, Entonces, marica, un una. tema, ¿no? Un tema de Shopify, ¿no? No, hueva, es la misma huevona que usted hace con Shopify. El tema que usted, donde usted hace el producto de Shopify, es más, dentro de Shopify, donde usted hace el producto como tal, se llama product page, que literalmente la traducción es página de producto. Ah, por eso. Y una product page también puede ser una landing page. A eso es lo que me refiero. Bueno, no, no, sí, obviamente no me refiero a eso, José, sino que yo digo que aquí yo le digo product page cuando mando a hacer, a brandear un producto, o sea, lo mando a brandear. Eso sí sé qué es. Ahí me tiene. Brandé y manejé producto para hacer una optimización de producto. Está vendiendo muy bien, hay que meterle un poquito más de credibilidad. Y ya empiezan como a darle ahí en page y ponerlo bien, bien melo caramelo. Todo esto es del producto, ¿no? No van a decir, uy, ya empezaron y no han empezado. No, todo esto es parte Todo de. tiene que ver con el producto. Sí, Tiene que señor. ver con el producto. Sí, bueno, la primera es, ¿qué es un producto de catálogo público? ¿Cómo quiere que explique esto, José? Para seres humanos comunes y corrientes que puedan entender de manera muy práctica y sencilla, y no, mucho para dummies, para gente que, mejor dicho, Excelente. ¿Qué es lo que y pasa? si quiere extiéndale, que a usted le gusta extenderse, weón. Sí, Gon, sí, porque es que me gusta que, sí, a mí me gusta que quede todo bien explicado. Imagínense ustedes que el catálogo público, vamos a hablar de Colombia, hay catálogo público en España, hay catálogo público en México, en todo lado hay catálogo público. ¿Qué es el catálogo público? El catálogo público y vamos a hablar de Dropi, porque yo manejo Dropi, yo no manejo Rocketify, EFI. Paréntesis, el catálogo público funciona en cualquier plataforma. Dropi, Rocketify, FX, 3D, ChipGPT, las que sean, toda mierda, todos los GPT son catálogos públicos en todas. Es la misma historia, Excelente. Leo. Bien. Entonces, dentro de Dropi hay una sección, ¿sí? Que es el 100%, que es de búsqueda de productos, que es catálogo público. ¿Por qué es catálogo público? Son los productos que están al público. Cualquier persona puede engancharse a esos productos, ¿sí? Entonces, para mí esa es la definición de catálogo público. Cualquier persona puede engancharse a ese producto. Hay varias connotaciones y varias cosas que le dice la gente. Por ejemplo, que el catálogo público, esos son productos quemados. Entonces la gente dice, ah, pues, pucha, ¿cómo así quemados? O sea, que ya no venden. Bueno, eso ahí hay una grande explicación. No sé si quepa ahorita o para otro podcast. ¿Qué le parece? ¿La botamos ahí? ¿Sí o no? Sí, Bien. tírate algo ahí que al final del día, bueno. Listo. ¿Qué es lo que pasa? Pues a mí no me parece, o sea, realmente el catálogo público, la mayoría, pongámosle el 80% de los productos que hay ahí, no el 100%, ojo, porque ya me di cuenta que no el 100%, también ahí hay muchas cosas como cosas de sex shop, cosas que los mismos proveedores los meten ahí como para ver qué pasa, ¿sí? Yo creo que por ahí el 80% de los productos de catálogo público en algún momento fueron ganadores. ¿Qué quiere decir un producto ganador? Pilas con esto, apunten, por favor. Para mí un producto ganador fue una oferta que se introdujo al mercado. Fue un producto que suplió una necesidad que no estaba acá en el país. Ustedes han visto, por ejemplo, aquí nos inventaron la aspiradora esa de carros, se lo puedo asegurar. Eso fue un producto que se inventaron en otro país, fue muy, muy, Marica, muy viral. y sigue apareciendo todavía Claro, información y lo como un siguen hijo de puta pautando ese y lo producto. siguen vendiendo. Sí. Entonces eso fue muy viral en otro país porque alguna persona llegó y se inventó, dijo, mierda, pues si, digamos un ejemplo, en Estados Unidos, no estoy diciendo que sea Estados Unidos, ojo, en Estados Unidos veían que la gente tenía las aspiradoras y les tocaba sacar las aspiradoras, todo ese hijo de puta cartapacio de aspiradora para ir a aspirar el carro y dijeron, venga, no, pero esto es mucho trabajo y por qué más bien no nos inventamos una aspiradora de mano muy buena, ¿sí? Pues para que la gente tenga ahí en su carro y pues ustedes saben que en Estados Unidos la mayoría de gente tiene carro, o sea que es un muy buen negocio. Y la mayoría de gente es la que aspira a su carro. O sea, yo, por ejemplo, en Estados Unidos Autolavado. voy. Claro, man, que yo en Estados Unidos voy en mi camionetica al car wash, entro, salgo y aspirar, marica.
Pero yo sería un comprador de la aspiradora esa portátil para tenerla en mi casa. Porque uno muchas veces no va a esa vaina y no quiero que en su casa aspirar rápido. Allá no Entonces, está una como en Colombia persona. que te lava el carro fácilmente. Pues sí lo hay, obviamente lo hay. Pues a encontrar latino haciendo eso hasta para el berraco. Pero el común denominador es que vos vas al car wash. Punto. Entonces, ¿qué pasó con ese producto? Un importador lo que hizo fue, dijo, validó la idea acá en Colombia. Algunos la validan, otros simplemente dicen, mierda, este producto es muy ganador y se trajo 1.000. Y resulta que esa mierda acá se empezó a vender, pero lindo, papá. La gente empezó a comprarlo, pero oígase bien, la gente empezó a ponerle distintos ángulos de venta. Pues estamos en un país tercermundista. Y pues aquí no todo el mundo tiene carro. Entonces llegó y salió el mago, salió un Leonardo allá. Marica, pero si aquí no todo el mundo tiene carro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle un ángulo de venta bien melo. Vamos a decir que esta aspiradora es tan potente que usted puede aspirar los pelos de los animales. ¡Gol! Eso sí, lo que hay es perros y gatos aquí en Colombia, los que usted quiera, yo. Aquí en este conjunto por lo menos hay tres animales por cada habitante. Aquí usted va a salir, yo ya había dicho eso, ¿cierto? Sale uno aquí al parque al Sí, no, pero frente, en se todo lado lo olora a hay, weón. mierda, orines, porque eso la gente saque eso de la. Yo hay veces que, sí, por a las 11 de la noche, sacando los animalitos, ¿sí? Entonces, pues, imagínese una persona llegó y dijo, mierda, si yo le doy a este ángulo de venta a este producto se vende. Y empezaron a vender más, 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 más. Y después otra persona llegó y sacó otro ángulo de venta que. Si se han visto el video viral, que lo maximizaron, lo hiperbolizaron, que llegaban y metían el a esta ahí, que eso absorbía de la misma potencia un galón de esos de agua de Sí, Postobón, me acuerdo de eso, que güey. eso no lo dobla ni un carro de esos, ni siquiera el mismo camión que carga los timbos de agua pasa por encima y se volca así, güey, puta. Y sigue con la aspiradora. Hiperbolizan los productos y ya ahí sí. Hasta Jimmy, el de pongámoslo a prueba en México, también fue un producto muy ganador. Entonces, si ¿sí se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que ¿Ese pasa? es el dientoncito este que pone un sombrerito o cuál es ese? No, Jimmy es ese. Uy, Jimmy, marica, pongámoslo a prueba. Unos guisarquitos ahí que tiene una prótesis Ah, capilar. ya, ¿quién es ese? Ya. Sí, pero qué pasa que yo no lo he visto. Pues ya pongámoslo a prueba, ya sé cuál es. Sí, sí, Sí. sí, 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 sí. Entonces, esos son productos de catálogo público, productos que fueron muy ganadores en su momento y pues ya los han estallado bastante, los han vendido de una u otra forma y muchas veces son productos que uno vende uno, dos, tres, cuatro, cuando forma un muy buen conjunto de venta en cuanto a landing, ángulos de venta, campaña, ¿sí? Y pues el video, entonces uno vende 3, 4, 5, hasta 10, 20, pero ya son productos que son muy difíciles de escalar porque ya se vendieron masivamente. Para mí, eso es como un síntesis de catálogo público para que ustedes lo tengan en cuenta. O sea, ¿qué quiere decir que no están quemados? Simplemente usted tiene que ir Están más allá del incendiados. producto. Más allá del producto, buscar unos buenos ángulos de venta, ¿sí? Y pues me parece que es una muy buena opción. Marica, no, para mí no pudo estar muy explicado esa vaina. Ahora sí, ¿qué es un producto de desarrollo o de laboratorio? Bueno, Entonces, este me gusta a mí. sí, porque su merced es experto. Me gusta, me gusta, me gusta. Ese me gusta mucho porque pues yo tengo el laboratorio. Sí, Ah. claro, es Bueno. que, puta, yo que ya decía, pero ¿cómo así? ¿Todos de laboratorio? Pues con laboratorio, imagínense. Claro, y de ahí viene mi marca Caupi justamente por eso. Marica, la gente iría a comprar ese producto para concentración y para dormir mejor, que es natural 100%. Nunca he hecho publicidad de mi Marica, voy a marca, hacer que compren, hijo de pucha, compren algo, hermano. Después del producto hagamos ahí un pequeño paréntesis de si es bueno o es malo. ¿Listo? Por ¿Qué bueno o es ejemplo, malo, mi producto? no, no, no. Porque la gente quiere saber, ah, bueno, pero sí, ya nos dijeron qué pasaba con ¿Qué el es? catálogo público. ¿Lo puedo pautar o no? Entonces yo voy a decir, a mí me encantan los productos de catálogo público porque para mí se convierten en un reto. ¿Sí? ¿Cómo poderle dar vida de nuevo a un producto? Y en eso José sabe que nos hemos profesionalizado, estamos dándole, buscando, 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 porque yo siento que para nosotros es como un entrenamiento, para que después cuando cojamos uno que sea ganador, le sacamos
sangre, ¿oyó? Vender miles de unidades. Entonces, me parece a mí que es para practicar, ¿sí? Y me parece que es muy bueno. El catálogo público para mí es bueno, para mí. No, es que siempre va a ser bueno, marica. Siempre, marica, cogí dropship trayendo mucha plata con catálogo público, demasiada plata. Sí, sí. Es decir, si es posible. Ah, que no es fácil, pues marica, no es fácil, porque si fuera fácil todo el mundo lo haría, pero es posible, así de simple. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, ¿qué es un producto de desarrollo? Y hay diferentes tipos de categorías de desarrollo. Hay, digamos que a nivel farmacéutico, a nivel cosmético, a nivel de yo diría esto que uso para el hogar, de limpieza y estas cosas, porque son productos de desarrollo. Entonces, me voy a adelantar un poquito. Laboratorio farmacéutico y esto entra dentro de lo black. Entonces, pero pues hace parte del producto de desarrollo. Pero si usted manda a desarrollar, por ejemplo, productos que son para limpiar el piso, para limpiar vidrios, para limpiar ventana, para limpiar, ¿cómo se llama esto? Para limpiar metales, plata, oro, no sé. Para impermeabilizar, porque hay una pintura muy famosa que la chasis impermeabiliza los huecos, pues lo que tenga la vaina. También es muy interesante ese tipo. Entonces, son productos que son de laboratorio, son de desarrollo literalmente, porque los hace algún tipo de laboratorio, ¿sí? Y no tiene que ser farmacéutico, es un laboratorio de diferentes cosas, hasta de aseo personal. ¿Sí me entendés? Que hay crema de dientes, que el champú, ¿sí? Estas vainas son de desarrollo de laboratorio. Entonces, son productos muy bacanos y que para mí, puta, si me preguntaba a mí, Leo, creo que todas las categorías es la más poderosa y la más bacana de todas. Le voy a decir por qué. Primero, porque te permite crear marca fácilmente. Pues, mentira, no es fácil. Crear marca no es fácil. Pero, pues, pasar de un producto de esos a hacer desarrollo, créame que es muy, muy fácil. ¿Sí? Pasar a marca. Usted coge un producto que le va bien, validado, usted que lo está vendiendo, póngale un marca y testéelo. Y lo arranca a vender. ¿Sí? Pero lo otro más bonito de todo el tema es que la mayoría de estos productos, porque, no, porque tal vez hay unos que no tengan esta connotación, tienen recompra. ¿Qué quiere decir eso? Que usted, así no sea su marca, usted lo vende y pues el producto es bueno. Usted puede mandar luego mañana un correo, hacer mailing, hacer remarketing, lo que hagamos las pasas con MAPI, y lo puede hacer sin ningún problema con estos productos para que la gente le recompre. Usted puede generarse ofertas que le diga, vea, lleve dos por el precio, regálale a su tío este producto, ¿verdad? Le mandamos un producto gratis para que se lo mande a su abuela. Ya para generar estrategias, ¿por qué? Y esto pasa mucho en Estados Unidos, Leo. Este tipo de productos son productos que en Estados Unidos, por lo general, la primera venta, la primer conversión, es a pérdida. Ellos lo dicen perfectamente. La primer conversión es a pérdida. Ya la gente empieza a ganar plata es en la segunda o tercera venta. Entonces, en Estados Unidos funcionan mucho las membresías. ¿Vean? Marica, yo no entiendo por qué no hemos creado la huevonada en Colombia. Y estoy casi seguro porque yo estoy más o menos investigando y creo que el tema de membresías en Colombia no se permite es porque no se ha creado el sistema bancario y la plataforma de pagos que permita hacer ese pago recurrente. Si no estoy mal, es por esa la situación. Pero yo es que ahora membresía, Leo, de esos productos, usted vendió el primero, le perdió plata. Pero ya después del segundo, como en teoría no va con costo del CPA, de la publicidad y toda esta vaina, ya usted empieza a ser rentable. Y en el tercero, pues más rentable. Entonces, puta, yo quiero, ¿sabes qué, Leo? Anotemos ahí. Voy a probar si puedo hacer membresías y con eso le ponemos esa vaina a Kaupi para que la gente compre, 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 compre. Estoy que yo creo que lo puedo hacer, tengo una idea en mi cabeza. Bueno, eso básicamente es producto de desarrollo, cosméticos entra también y también farmacéuticos, ¿verdad? Que suplementos alimenticios, que el colágeno, que las cápsulas de no sé qué vaina, hasta productos para adelgazar entran dentro del producto de desarrollo y el laboratorio. Entonces, no sé qué me faltó ahí, Leo. Para mí está muy completo, sí. Voy a decir de pronto un poquito. Sí, de que José es catedrático, ya me lo tengo pillado. Yo soy un poquito más lenguisuelto. Bueno, yo lo diría, sí, de la forma. Voy a. No,
ya lo dijo todo, sino que voy a decir, digamos, cómo entra el ejercicio. El ejercicio es, para mí, que suple una necesidad. ¿Cuál es una necesidad? Por ejemplo, si ustedes van a hacer un producto de desarrollo, ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el famoso limpiabrechas. Es un producto que, óigase bien, ojo, ojo, no es que les estemos diciendo que manden a desarrollar todos los productos. Esto también está bajo la ley de que no esté ni saturado en el mercado ni esté en el marketplace. ¿Qué es el marketplace? El marketplace es o Mercado Libre, o lo estén vendiendo en Facebook, o lo estén vendiendo, parce, si lo están vendiendo allí en el Redil o en Al Costo, pues parce, usted ¿cómo va usted a competir con un precio de Al Costo de unas empresas tan grandes que ellos no tienen que pagar pauta? Ellos ya pagaron, ellos ya, lo que dice José, ellos ya es marca, todo eso ya va a vender usted. Por ejemplo, yo el primer producto que pensé que quería desarrollar era el de los ácaros, pero resulta que ya hay Ácar Clean, ¿sí? Y al parecer aquí en Colombia la gente le vale tres tiras de mondá, los ácaros, ¿sí? Porque yo lo testé como tres veces con 25 mil ángulos de venta y pues a la gente no entendió al fin que era un ácaro. Pero, papi, eso en Estados Unidos, eso es, la gente sí sabe qué es eso, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos como esa percepción de desarrollar un producto, pero hay que también analizarlo, ¿sí? Volvemos con lo mismo del principio, bueno, no todo es fácil, o sea, este negocio es bastante complejo, bastante de experiencia, pero bueno, no quiere decir que no se pueda hacer. Entonces, para mí, un producto de desarrollo es eso, un jabón, digamos, por ejemplo, uno muy viral que hubo y que todavía se sigue vendiendo, es el de limpia. Ponle cuidado esto y quiero que lo tengan claro, suple una necesidad. Un día, una persona le tocó entregar un apartamento. Ustedes saben que cuando uno es arrendatario de inmobiliaria, prácticamente le toca dejar el apartamento para estrenar. Y hay una tendencia ahora, hace unos últimos años, de las divisiones de los baños son en vidrio, se ven muy bonitas, muy elegantes. Pero papi, cada vez que uno se baña y uno va escaspando y va botando todo ese mugrero, esos vidrios se llenan de hongos y de suciedad, que esa mierda no quita espero con nada. Entonces resulta que alguien dijo, venga, ¿qué están haciendo? Entonces uno les echaban brillametal, otros les echaban pulimento de carro y obviamente funcionaba, pero alguien llegó. ¿Pulimento de carro? Sí, señor, pulimento de carro. ¿Qué es eso? Pulimento, el de pulir cuando se raya un carro, hay una vaina que llama pulimento y eso ayuda un poquito como a quitar el rayón, eso es fuerte, eso es fuerte. Entonces eso quita las manchas, el pulimento, entonces la gente para entregar su apartamentico le tocaba hacerle con pulimento y bueno, y es una mamabota, eso es pereza. A alguien se le ocurrió decir, venga, marica, vamos a inventar un producto, obviamente que funcione, ¿oyó? Vamos a inventar un producto que sea, no sea, sino hacerle... Y ya, y resulta que ese producto se volvió muy viral porque, ojo, suple una necesidad de muchísima gente que tiene o que le toca entregar sus apartamentos o que compró su apartamento y eso, ver esa mierda en el baño es un asco, parce. Entonces, quiere ver su baño limpiecito, compres eso. Es un ejemplo muy bueno para que ahorita no vayan a empezar todo. No, pero que sí, ahí están las preguntas y están las respuestas. Quiero ser lo más claro posible. No sé, José, si piense que estoy bien o estoy mal en esa analogía que hice. No. Marica, yo siempre voy a decir que entre la gente escuche más diferentes, como los ejemplitos, pues, para que no entienda, va a ser mucho más claro. O sea, literalmente vos llevaste a la vida real, que yo lo dije muy, literalmente, como decimos, catedrático, lo dije muy, gusta, de manera muy teórica, gusta, pero pusiste los puntos claros. Claro, entonces, yo, por ejemplo, ahí les decía, marica, por ejemplo, laboratorio, farmacéutico, es una cosa, los suplementos otra, no sé qué. Entonces, ya le puso el ejemplo, claro, yo espero que las demás personas entiendan lo que yo dije sin tener que andar, pues, ¿qué es el laboratorio farmacéutico? Sí, pero bien, perfecto. Ahora, explíquese esto. Mire, ¿no? Hay una cosa acá, quiero que toquemos, porque yo sé que nos van a preguntar, marica, yo ya me estoy anteponiendo a las preguntas, parce. No, parce, porque yo leo todos los comentarios. La gente va a decir, venga, José, cuando su merced habla de productos farmacéuticos, ¿sí? Quiere decir de pronto, no sé, pastillas para el dolor, o lo que su merced vende en Caupi, que son como unas gotas de vitaminas para potenciar. ¿Eso necesita tener INVIMA, o sea, registro INVIMA, para los que no saben qué es un registro INVIMA? Marica, yo me leyó la mente, ya iba para allá, ya ¿sí? iba, sí, marica, ya le iba a explicar, iba a decir, pero lo que pasa explíquelo, es que, porfa, voy a dejar para tips,
Pero ah, okay, ya, okay. Ya, ya no importa, digámoslo, Yago. Vea, hay una vaina muy bonita del dropshipping, marica, donde escuches esto en Invima, cierra todas las tiendas del hijo de puta mundo. Marica, no, yo sé que ya lo saben, marica, ese es un problema, así, hijo de puta. Es la gente, no, ya lo es sabe. Que, marica, recuerde que es muy complicado rastrear las tiendas de quién son, weón. Ahora, tip, cuando compren el dominio, compren la protección del dominio para que la gente no sepa quién carajo es el dominio. No, no es que por allá, www.noquenoqueque.com y uno pone de quién es el dominio y le sale Leonardo Franco. Ay, sí. Marica. Ay, vale, lo cédula, el número de teléfono. Sí, marica, sale todo. Compren, gasten un poquitico más de plata, pero piensen en su protección, marica. Sobre todo si es dropshipping. Pero bueno, el tema es que en estos productos no todos requieren INVIMA, porque seguramente no todos, los farmacéuticos sí requieren todos INVIMA, excepto, ojo con esto, hay un vacío en la norma con algunos productos que son naturales y homeopáticos. Hay un vacío allí, porque hay homeopáticos oficinales y esos no requieren registro INVIMA. Ojo con esto, lo que pasa es que lo que tampoco la gente entiende es lo siguiente. Que además que, y esto lo hizo porque esto, este tema me encanta, Leo. Usted va que me tocó ese tema, huevón. Yo he tenido laboratorio natural y he tenido laboratorio certificado con buenas prácticas de elaboración del INVIMA, huevón. El coco en los laboratorios es el INVIMA. Como usted le decía a usted, visita el INVIMA, marica, los químicos farmacéuticos, Leo, eso era como si, hueputa, le fuera a llegar el coco, el diablo, marica, es una mierda, es un terror. Y pues yo traía así un fresco, weón. Entonces me llegaba así, weón, madre del INVIMA. Y yo le hablaba como si marica fuera cualquiera. Y la directora técnica me decía, pero José David, es que él es mal hecho INVIMA, no le diga mentiras, weón, diga la verdad. Si no detiene, no detiene, punto. Si detiene, detiene y listo. Porque ellos al final del día te ponen, mejor así esto. Al final del día nos iba muy bien con la visita, pero es el coco. Y como es el coco, le ha metido el terror a todo el mundo con el tema del INVIMA. Y resulta que hay productos que no necesariamente pasan por la vigilancia del INVIMA, pero no quiere decir que son ilegales o que no están bien hechos. De hecho, pasan por la revisión del Ministerio de Salud y eso a su vez de la Secretaría de Salud local. Ejemplo, productos homeopáticos naturales, no al INVIMA, pero va la Secretaría de Salud, va hasta el laboratorio, lo revisa, que todo cumpla, que esto y lo otro. Lo que pasa es que no es tan riguroso la vaina, pero igual también lo están vigilados. Entonces, eso es y marica, ¿sabe por qué sabe esto? Porque los productos míos cumplen con esa vaina. Allá la visita siempre el de Secretaría de Salud, revisa que todo esté cumpliendo, que todo esté en orden, pero no necesitan INVIMA. No lo requieren. ¿Sí? Entonces, ese es como un tip. Ahora, en el dropshipping, hay una delgada línea de la ilegalidad, que hay productos que requieren INVIMA, pero se venden sin INVIMA. Y además que usted me da cuántos productos importan de China. ¿Usted cree que el producto que importa de China han sacado el registro sanitario? No. Marica, eso va sin registro sanitario. Esa mierda va. Eso no va confiando en que el chino lo hizo bien, weón. Y además que también son productos, ojo con esto, que son de aplicación, no son productos tanto de ingerir. Hay unos que son de ingerir y hay gente que es muy, muy responsable, marica, pero putamente responsable. Esas hijo de putas gomas para adelgazar, yo creo que eso dan cáncer, esas malparidas. Marica, todo malísima. Le voy a decir por qué, y es porque, pues, marica, yo sé de laboratorio. Y el que no te hace las fórmulas, porque más no solamente sabe de productos de farmacéuticos, sino que también sabe de cosméticos y también sabe a nivel médico y no solamente natural y homeopático. Entonces, él me decía, para que una pastilla de esas funcione, usted tiene que echarle sibutramina. Y adivine que ese producto está hace ratísimo. Prohibido. Prohibido. Porque es malísimo, marica. Hay gente que ha muerto con esa huevonada. Te le meten a marica y usted es feliz tomando a marica y mentiras. ¿Sí me entendés? Yo, por ejemplo, dentro de nuestros productos, hay lo que llaman Newbie, que es un kit detox. ¿Y qué pasa? Que al ser detox, usted elimina toxinas, libera metales pesados, marica, le ayuda, es como tipo diurético. Entonces usted empieza a eliminar tantas cosas del cuerpo que usted empieza a adelgazar. Sin necesidad de meterse huevonadas raras. Son tres frasquitos, pero son naturales, no son dañinos. Entonces, yo por eso sé y conozco mucho del tema, Leo, acerca de esta vaina. Entonces, sí les digo a la gente, pues, tengan cuidado con lo que están vendiendo, no hagan cosas tan
no hagan cosas tan ilegales, marica, hagan las cosas bien hechas. Yo, por ejemplo, cuando hago un producto y me dicen, mira, Jorge, fabríqueme este producto, marica, el man que nos hace las fórmulas, que, pues, que además también es dueño del laboratorio, él no saca un producto sin que él sepa que ese producto funciona, Leo. Oiga, claro, marica, ¿usted sí se ha dado cuenta que esto que nosotros hablamos acá no lo habla nadie? Creo que... Uy, esto es... Marica, esto es fuerte, ¿no? O sea, este tema de hoy, Babi, esto vale un poconón de plata, gón. Candela. Sí, señor. Vale mucha plata. O sea, su merced está prácticamente diciéndole a la gente por el por qué y el de qué y hasta el hijo de puta. O sea, si ya la gente ya lo hace, ya es porque prácticamente no llego hasta acá. Sí, pero Mike, no, yo sé que este tema me encanta y me podría quedar horas a la gente explicándole que mucha gente va y manda a hacer a otro lado el producto, marica, no sabemos, como dicen vulgarmente, qué agua panela le están haciendo, marica. Si el producto realmente no cumple. ¿Nuestros seguidores pueden mandar a desarrollar productos con su merced y su merced los pone en Dropi? Claro, marica, siempre y ojo con esto, siempre y cuando el producto yo lo pueda hacer y me dice, oye, hágame este producto, yo con mucho gusto reviso si tenemos cómo hacerlo, que yo, pues yo no, marica, el que lo hace, pues el de laboratorio, pues el puta, el crack, me dice, José, si tenemos cómo hacerlo, esa fórmula la tengo lista, se puede hacer sin ningún problema, siempre y cuando sepamos que nos... Toma un ejemplo, vos alguna vez me dijiste, José, haceme este tinte. Yo qué te dije, no, ese no. ¿Por qué ese no? Porque ese producto tenía un complemento específico. Vale, pues cuidado el nivel de ética de este señor. Él me decía, esa gona que están en ese producto ofreciéndolo no es posible, José. Yo, ¿cómo es que no es posible? La manera en que lo están ofreciendo, diciendo que el producto cumple con esto, esto y esto y esto, eso es falso. Yo no lo puedo hacer. Y es más, ese producto tampoco lo puede hacer. Para que ese producto yo lo pueda hacer que funcione, hay que hacer esto, esto y esto y esto. A mí no me gusta hacer eso. Yo que le dije a Leo, Leo, no lo puedo hacer. Sí. Nada, ¿dónde nos podemos comunicar, José, para eso? Para que la gente lo tenga en cuenta. Por mi Instagram, huevón, porque de que yo le dé mi WhatsApp a todo el mundo, pero marica, muy complicado. Ahí me escriben por Instagram, José, marica, ni todo esto, de una cuadramos, huevón, no hay lío. Excelente, me gusta. Esto es importante porque yo siento que, mire que, venga, José, yo siento una cosa acá, me gustaría, porque también es un tabú, y pues yo sé que para una persona encontrar un producto, bueno, fue puta, es que no sé si contar esto, mano, es que hay veces... Yo desarrollé un producto con una empresa que es muy famosa acá en el dropshipping y me voltearon, weón. Vi a otras personas vendiendo el mismo producto con el mismo empaque. Sí, eso pasa mucho. Yo lo mandé a desarrollar, ¿sí? Y me tendré que encontrar con el dueño porque yo sé que nosotros vamos a ser muy famosos y le voy a decir, venga, mi papacho, su gente me filtró a mí un producto, yo de ese producto, el mismo que está diciendo su merced, yo vendí casi 5,000 y me lo tumbaron porque empezó y 100% seguro porque una persona de la comunidad me dijo, Leo, yo le he visto a usted unos videos y este video está en catálogo público con esta empresa y yo, ¡no mames! ¿Y quiere que le diga otra cosa más? ¿Para que le caiga la risa? Usted ese producto lo mandó a desarrollar en Colombia. Sí. Y una estudiante mía, antes de eso, lo había importado directamente de China. Ah, mire, dése cuenta. Imagínese, sí. Una gente importándolo y otra gente haciéndolo. Por ejemplo, en el caso mío, me pasa mucho, hay gente que va y importó el producto y yo luego le digo, venga, no sea marica, yo lo hago. Venga, yo lo hago. Esa es la siempre diferencia de tener hacer. Uno la... Esa es la ¿es diferencia un cosmético? De tener mientras no sea algo de polvos, un labial compacto, esa maricada rara, lo puedo hacer tranquilamente. Ah, que es un líquido, ser un no sé qué antiedad, que es la crema humectante, que es el no sé quesito, que es el champú, que es el jabón en barra, no sé qué vaina, fresco, se le hace, no hay lío. Pero si es una vaina, si es un polvo o algo compacto, pues como el labial, eso no lo hacemos. De una vez le advierto a la gente. Y tampoco esmaltes. No, eso esmalte también, un enrollo de puta. Ahí ya les tiré más o menos cuáles no. De resto... Para un montón de productos los hijos de madre. Creo que vamos a cambiar el final de los tips por recomendaciones. Oh, bien, me gusta. Me gusta más porque tengo acá varias recomendaciones
que me parece que son La recontra mano importantes. estando ahí mientras tanto Sí, y Babi, este no el lo estaba último, el haciendo, pero ya voy a. Vamos, su merced me dijo ayer que íbamos a empezar a repartir valor al garete. Dijo, entre más valor reparta, viejo, se va a volver más famoso. Ah, bueno, listo. Entonces vamos, mejor dicho, a decir todo lo que dice este negocio. yo no le dije que ¿No? sea el más famoso, huevón. Usted me dijo. Sí, porque mi palabra me las cambia, Leo. Yo le dije a usted que entre usted entregue más valor, usted también va a recibir más valor, Ah, huevón. bueno, Porque también vea me que usted interesa. traduce eso en fama, marica. A usted No. le gusta la fama. Sí. Sí. Ese A mí sí me es. vale chimba y media esa A vaina, mí me huevón. gusta la fama, yo Sí, sí. yo sé, yo Por sé, eso yo hice sé. el curso de Jefferson Coche. No, marica, a mí sí me vale chimba y media que ser famoso. No, Pero pero pues bueno, obviamente marica. ser famoso viendo como Jefferson Coche. O sea, ser famoso, pero mire con lo que estamos haciendo, parce. O sea, muy bien. Entregando valor, marica. Yo Sí. siempre, pana, yo ya sé que voy a entregar valor, voy a morir entregando valor. Esa madre casi que me hace feliz, weón. Uf, pana. Vívido. Vámonos con qué es un producto de importación y este lo voy a decir yo. Ya no lo dijimos. Ah, no, ya no lo dijimos. El producto de importación también es el coco, porque las personas que empiezan en este gremio piensan que hacer una importación, eso es dificilísimo. Claro, pues o sea, uno viene de no conocer el dropshipping y pues uno siempre está con el estigma de que la DIAN, de que esa vaina va llegando al aeropuerto y se lo decomisan a uno y eso sí tiene papeles. Y bueno, yo al principio pensaba lo mismo. ¿Qué es un producto de importación? Un producto de importación, yo lo hago de esta forma. Yo valido primero la oferta, lo que les decía al principio, lo que hacen, no sé si lo hagan los grandes importadores. Uno mira unos productos que han pegado en otros países, ¿sí? Que suplen una necesidad. Ojo con esto, suplen una necesidad. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Pues a mí me ha funcionado de esta forma. Habrán otros mentores que dicen otras, características para encontrar un producto que se pueda vender masivamente. Para mí es que supla una necesidad y en eso yo me enfoco casi en el 99.9 de mis productos, que suplan una necesidad. Me ha funcionado bastante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues al momento de importar un producto, pues importar un producto es traer un producto que no esté acá, porque también puede traer un producto que esté acá. Hay una gran diferencia en eso, ¿sí? Un ejemplo, hay gente que es muy áspera, muy áspera. Le estoy hablando de gente muy mostra que llega y le pegó un producto de catálogo público, lo empezó a escalar y dijo, ahí en Dropi ese producto me lo están vendiendo en 25 mil pesos, ya tienen el contacto del chino y el chino le dice, yo le puedo mandar a vaina 10 mil, mándeme 1000. Ah, parce, yo no tengo corazón para eso. Uy, Dios mío, eso es muchísimo, Diosito lindo. A mí me da culillo todavía. Y Leonardo, usted está muy experimentado, sí, pero yo todavía estoy apegado al viejo dropshipping, porque ahora ya supuestamente hay un dropshipping.0, 3.0, 4.0, no sé cómo lo maneja ahorita, que es que yo no quiero llenarme de stock. Para mí traer una importación de 1000 juguetes o de 1000 cosas que esté vendiendo, pues es una responsabilidad muy hijo de puta porque ya lo tengo que vender a juro. Cambio si está en catálogo público, pues si ya si se me subió el CPA y yo no quiero hacer videos propios y como que ese producto está trayendo mucho problema, me están echando mucho la madre, pues dejo de venderlo y ya. Y el dueño que mire a ver que haga una sopa. Pero si me traigo 1000, ay papi, me toca hacer lo que sea para venderlos. Entonces sí es que hay un poquito como de. No sé, en ese tipo de productos de importación no los estoy asustando a que no importen, sino que yo lo hago es medidamente, ¿no? Mesuradamente. Entonces hay dos formas de hacerlo. Uno, como les estoy diciendo, y la otra es introduciendo la oferta al mercado. ¿Qué quiere decir? Que no está el producto aquí en los marketplaces. Marketplaces es Mercado Libre, todo lo que Mercado se pueda. Libre, Mercado Sí, Libre. Mercado Libre, Facebook. Allí el Dollar City, papi, si usted quiere ver la cuna del. ¿Usted quiere ver un dropi chiquito? Váyase a Dollar City. Bueno, no chiquito en el localcito, porque obviamente hay varios, pero usted empieza a ver, hijo de puta, yo pauté ese producto, mire. Y aquí vale 2.300. ¡Uy! Y yo es que vendiéndolo en 89.900, ¿cuándo iba a despegar esa mierda? ¡Jamás! Dice Jefferson. Entonces. Es importante también tener esa data de todo lo que es el marketplace, ¿no? Todo lo que nos rodea. Entonces,
Entonces creo yo que esas dos son las cositas de importación que puedo aportar. Yo le voy a aportar algo adicional de un punto de vista que usted no tocó el tema de importación, porque yo no soy de gran importador. Ahora, este año planeo crecer más el tema de importación, porque estoy muy enfocado en el tema de desarrollo, pero me quiero enfocar también un poquito en importación. Lo voy a decir, ¿por qué? Porque hay una connotación particular en productos de desarrollo, porque entran, que ahorita lo vamos a explicar, dentro de los productos Black, y es que el nivel de efectividad es muy bajito. O sea, son productos que tienen más devolución. ¿Por qué razón, marica? Pues N razones, ¿sí? Que la gente de repente compra el serum de Antea, la gente de repente compra el champú, la gente de repente no sé qué, la gente no sé cuánto, la, la, Recomendaciones a lo último. ¿ese no lo va a decir ya? Ah, pues yo estaba diciendo ya, weón. Sí, pero me gusta esa Pero recomendación, es producto. muy buena, marica. Sí. Eso es algo que la gente debe tener en cuenta cuando Claro, vaya a pautar el un producto de distribuidor. importación, al ser un producto único, y usted ser casi único en el mercado, porque siempre aparece un huevo más adelante, su tasa de entrega es por encima del 85% por lo general. Son productos que la gente sí o sí recibe, sí o sí espera para recibir. Usted no tiene el pedo de que otro dropshipper le metió el producto, entonces entrega más. Entonces, usted es más rentable. Entonces, son productos muy bonitos. Ahora, si el producto de desarrollo de marca lo convierte en marca propia, ese sí que es más bonito aún, porque los productos de desarrollo los puede llevar a marca fácilmente. Le pagan anticipado, marica. Me pagan anticipado el 50% de mis ventas. Leo, eso es hermoso, marica. Tiene una cuenta bancaria del 50% asegurado, el otro 50% contra entrega. ¿Puedo Una hacerle devolución una cuando lo pregunta hago del ahí? 10%, güey. ¿Ah? Puedo hacerle una pregunta que me surge bastante y ya son 45 minutos que llevamos y me gustaría que la gente que está acá, siempre los que llegan al final saben que nosotros nos activamos más a lo último. ¿Su merced cree que deberíamos catalogar el dropshipping por etapas? Un ejemplo. ¿En qué etapa está usted? Yo estoy en la No, etapa 1, el estoy dropshipping en la es etapa dropshipping. 2. No, el dropshipping es dropshipping. O sea, su merced piensa que una persona puede, digamos, sin tener experiencia, desarrollar un producto. Sí. Excelente. ¿Piensa su merced que una persona sin tener experiencia puede importar un producto? También. ¿Dónde deja su merced? Sí, bien, está clarísimo. ¿Dónde deja su merced el tema de optimización? La optimización, mire, Optimizar qué, exacto. La optimización es una necesidad que se genera con la experiencia. Cuando, como yo le decía a su merced en un momento, pues estoy mamado de quemar productos. ¿Cómo así, Leo? Su merced se dio cuenta que yo era un quemador de productos profesional y esto está en un podcast. La gente me pregunta, ¿cómo así, Leo, que quemaba productos? ¿Qué es quemar productos? Pues yo no los brandeaba. Yo no optimizaba, yo no hacía otros videos propios, yo lo único que hacía era métale y métale presupuesto a esa vaina, yo no sabía si se entregaba y no se entregaba, métale, 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 y lo que yo generaba era lo hacía masivo en publicidad y como no contestaba, como no hacía nada, la gente, no, esa mierda no me llegó, ni siquiera me contestan, entonces yo mismo quemaba los productos, yo mismo hacía que hubiese un mal ambiente alrededor de ese producto. Pudo haber sido el producto muy bueno, pero yo con mis malas prácticas de dropshipping lo dañé. Después lo cogieron otras personas y lo maximizaron y hacen otras formas de brandear productos que me parecen muy buenas. Una de esas me las enseñó su merced. Eso sí ya es para la consultoría que tengo, ¿sí? Que son ya más unos tips muchísimo más ganadores. Obviamente nosotros. Pero marica, vea, vea, lo que pasa es que la gente aprende de los errores. ¿Sí me entendés? Entonces, yo voy a poner un ejemplo de un amigo que tenemos en común. Ese marica importa producto y le puedo decir que ese marica sin experiencia, porque ese marica no vendía bien, no le pegaba bien, hasta que empezó a importar y ríase de la cagada que el marica hacía. ¿Puedo hacerlo? Y si, marica, yo estoy. Esto, es que cada vez que su merced habla, ya ahora sí empiezo a refutar porque creo que ya tengo bastante bagaje. Sí. ¿Su merced cree que es justo tener que caer para aprender, pudiendo uno pagar una consultoría y no pasar ese proceso? Porque es que en esa aprendida para caer, ¿cuánta plata pierde usted? Yo perdí mucha.
Marica, yo puedo decirle que yo en ese aprendizaje, sin una consultoría, una persona que me guiara, yo tuve que haber perdido, no voy a exagerar, su merced sabe los números de este negocio, yo tuve que haber Sí, perdido sí. por ahí unos 4 mil millones de pesos en ganancia. Así se lo pongo por encima, unas cuentas que me hicieron que días, me dijo, uy, Leonardo, usted se vendió todo eso. Usted, imagínese yo de una venta de casi 12 mil chalecos, entre 10 mil y 12 mil chalecos térmicos reductores, marica, solamente se entregó como el 56%. Eso es una locura. Y el otro 44% que quedó, ¿qué? ¿Cuánto vale eso en ganancia? Un jurgo de plata. Y en ese tiempo tenía una. Leo, Señor. no tiene nada que hacer. Es un producto, yo se lo expliqué. Eso Sí. es un producto black. Sí, obvio, pero La ¿cree carga su antigua es merced que es anterior. justo seguir haciendo eso en estas alturas de la vida? Yo pienso que de pronto antes, sí, cuando le decían uno la época de los papás de uno, mi hijo, usted va a tropezar en la vida y usted va a aprender de los tropiezos, pero ahora hay tanta información que no creo que sea necesario. Claro, pero hace una cosa, Leo. Y ahí sí, pero yo, a mí por eso me gusta entregar valor gratis, weón. Porque resulta que no, aunque usted lo crea, yo me encuentro con muchas personas que me escriben al Instagram y me dicen, José, yo te quiero pagar una mentoría. Marica, cuando las hacía, ahorita no las hago, digamos, tanto como antes. Marica, llega un momento en el cual la persona te dice, no, pues es que no tengo la plata. Porque es que uno vale plata, weón. ¿Sí Sí. me entendés? Y no todo el mundo está en capacidad de eso. Y le voy a decir, ¿por qué? No solamente es porque no está en capacidad de hacerlo, porque tal vez lo puede hacer, pero mentalmente la persona no entiende el valor de lo que hay detrás de eso y le da miedo arriesgarse a pagarle a alguien para que le enseñe. Entonces, como hay tanto miedo y tantas cosas, pues marica, yo entendí que hay perfiles de personas. Pues huevón, para no ir muy lejos. No seamos tan maricas. Usted hizo la mentoría de Iván Caicedo. Y luego, y marica, y usted dijo que la mentoría de Iván Caicedo, puta, la mentoría es muy crack. Sí. Y luego vino usted y dijo, José, yo le quiero pagar a usted una mentoría también. ¿Y por qué lo hizo? Porque le enseñé unas cosas diferentes a las que tenía, Iván Caicedo, weón, ¿sí me entendés? Pero marica, pero iba al tema. Es decir, para cada cosa siempre habrá un momento y un lugar. Y hay gente que está en capacidad de hacerlo, hay gente que no. Y la otra, Leo, es que, vea, esa es la otra. Hay gente que me puede haber pagado mentorías a mí. Y pregúnteme si las aprovechó, huevón. Ah, eso Y me sí. tuvo uno a uno. Entonces, haber pagado tampoco te va a asegurar que te vaya bien, huevón. Haber pagado una mentoría uno a uno tampoco te va a asegurar que vos aprendas el error. Entonces, ¿qué pasó? Ese marica, igualmente, que pagó una plata a un mentor X. De pronto perdió la plática. Y en otro momento llegó y dio otro conocimiento y le funcionó perfectamente. Entonces, ¿qué pasa? Usted puede entregar conocimiento gratis. Créame, lo puede entregar gratis. Usted puede ir todas las críticas que usted quiera en este podcast. Que igual la gente va a querer ir a donde usted, porque a la gente le interesa ese contacto, ese uno a uno. Revíseme la tienda, revíseme esto. Aquí no estamos viendo a atender a nadie, güey. Y la gente escucha ideas, pero no sabe si realmente lo tiene en su tienda bien, güey. Porque esa es la otra. Yo a la gente le digo, usted cree que está bien. Usted cree que esa tienda está una chimba. Y yo la reviso y le encuentro que tiene mal escrito una cosa, que tiene la tilde mal puesta, que tiene esto mal acomodado, que no está bien justificado, que el color está así, que esta maricada está esa. Para no ir muy lejos. Me dijiste hoy, José, miremos esta tienda que ya monté. Porque te gusta tener una aprobación adicional. A pesar de que, ¿sabes? Te gusta. Me pare igual con mi hermano. Marica, yo hago yo modifico la landing. Digo, Juancho, mira esta landing, ¿te gusta o no te gusta? Marica, el ser humano necesita la aprobación de alguien adicional que tenga un poquito de autoridad. Entonces, por más de que haya conocimiento gratis, marica, créame que la gente igual siempre va a necesitar la mentoría y la consultoría y toda esta vaina, no sé qué, no sé qué. Y hay gente que no está tan capaz de pagar ciertas cosas. Le toca irse con lo barato o con lo gratis. Y hay gente que con lo gratis le ha ido muy bien, pero lo que decía por la otra vez. Hay gente que es uno en un millón, marica. Uno en un millón. Eso no es tan fácil llegar y que le vaya bien. Por ejemplo, otra vez le decía, mi hermano pagó unos cursos de hace 8 años, 9 años, no sé cuánto tiempo ha pasado esa mierda.
¿Sabe cuántas cosas han cambiado de esa época a esta época? Lo que él y yo hemos tenido que pasar de aprendizajes a punta de ensayo y error. Obviamente también hemos pagado muchas cosas. Hemos pagado cursos y huevonadas en diferentes partes. Pero la mayoría de nuestro conocimiento es de experiencia y de mucha información que está en internet. O sea, yo no es que haya pagado al putas de por allá pasado. No, marica, hay cosas que no. Hay cosas que son más de experiencia, weón. ¿Sí me entendés? Entonces, si me decís, Julio, vos considerás que sí, weón, también es válido el camino de esa persona. Pero siempre, siempre va a ser mejor tener un mentor. Ejemplo, yo te lo he dicho mil veces. Mi mentor Paul Raminfar de performance y esta vaina de mentalidad, yo le había pagado una vez. Le pagué una segunda vez, Leo, a que me ayudara otra vez a organizarme. Y yo soy fuerte mentalmente, usted lo sabe, porque yo no soy, pues, marica, eso me caracteriza. Pero, marica, ese man me cogió y me dijo, a usted le falta esto, como esto, 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 esto. Le pagué a él para que me alineara mi chakra, weón. ¿Sí me entendés? Entonces, siempre que está en esa vaina, pero pues, es decir, habrá su momento para cada cosa, Leo. A eso me refiero yo pues con este tema pues de que vos decías pues, acerca de esa vaina, pues de Sí, es eso. que me parece, siempre he querido tocar ese tema. Por eso yo no arranqué nunca con curso gratuito, yo arranqué fue con mentoría, porque yo pensé eso. Yo entro, como vuelvo y les digo, yo ya tengo 37 años, yo soy muy repetitivo con eso porque me gusta siempre tener una base sólida para lo que yo hablo, para que después la gente no me diga que soy un payaso. Sí, obviamente yo he tenido varios negocios, he fracasado varias veces, sí, o sea, yo no tengo 16 años, parce, yo ya he andado la vida. Entonces, como que cuando empezó este negocio yo vi que tenía potencial para ganar plata, yo dije, no, mierda, esto gratis, jamás. Sí, vuelvo y digo, una persona ahí que escribió que él sí había sido capaz con el curso gratuito y yo lo felicito, eso tiene que ser un man muy inteligente, o muy de buen, no, de buenas no, inteligente. Entonces aprovechó las herramientas y ha sabido tener una mejor comprensión. Tal vez yo no soy así, o sea, yo soy más de aplicar razones validadas. ¿Sí? Está bien, o sea, soy más de eso, de decir, bueno, si José me lo dice es porque José ya sabe. O sea, José no me lo va a decir para engañarme ni para hacerse el importante. Yo le estoy pagando a José y José me dice, Leo, deje de hacer esa mierda que está haciendo mal, no más. Y yo sí, señor, yo todo le hago caso a lo que me dice él, porque si no le hago caso yo a la persona que sabe, entonces pues primero que todo, ¿para qué pagué? ¡Qué bobada! ¿Sí? Y segundo que todo, entonces ya pierde sentido una mentoría, una consultoría. Hay algo aquí que quiero tocar, ya, porque quiero, a mí me parece que el tema de los productos Black deberíamos hacer un solo podcast, porque yo siento que es un tema álgido y la gente no está entendiendo qué es un producto Black. La gente sigue cayendo. Y mire que para terminar, quiero que su merced me diga si sí si es cierto algo que yo descifré. Su merced sabe que nosotros estamos en varias comunidades y hay una cosa que es muy repetitivo, que después de que lo banean a su merced, ¡ay, papi! Tanto de Facebook como de TikTok, es muy difícil volver a hacer otra cuenta. ¿Sí? Su merced abre otra cuenta, lo banean, abre otra cuenta, lo banean, abre otra cuenta, lo banean. Yo pienso, ¿sí? Dentro de mi raciocinio, que cuando uno lo banea Facebook o TikTok, le banea uno hasta la cédula, hasta el perfil. Y usted enganchó todo a ese Facebook que está baneado, su dominio, su tienda de Shopify, su correo electrónico, la IP de su computador, bueno, no sé cómo se llama la IP del computador, eso tiene un nombre, y la IP de donde se está conectando. Siento yo que cada vez que van a crear, si usted va a crear una estructura de contingencia nueva de Facebook con la misma tienda de Patito SaaS, parce, yo creo que eso es baneada fija porque como que dice Facebook, mire, este dominio de este man ya lo había utilizado y lo baneamos, parce. Eso no, yo quiero que ustedes entiendan que Facebook no son personas. Facebook no son 1.500 personas allá diciendo, venga, y José Nainzipa, ¿será que va a pautar hoy? Oye, ¿qué será de la vida de Leonardo?
No, 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 eso es una inteligencia artificial y me imagino que son un poco de servidores guardando datos de datos de datos de datos de datos, conectando datos de datos. ¿Quién? Ahí, sí. ¿Usted, su merced, es hacker, José? No, pero me hubiera encantado. Exactamente, entonces su merced no puede meterse al programa de Facebook y sacar su huella digital ni nada, parce. ¿Qué pienso yo que le toca hacer a uno después de un baneo? Empezar de ceros, papi. Hacer una nueva, crear un nuevo dominio, crear una nueva tienda, pues algo que esté limpiecito, que no esté manchado por el pecado. Siento yo que es la solución porque he visto mucha gente en eso estancada, ¿no? Pero es que, ay, necesito una cuenta de agencia rápido, que sí, necesito las famosas estructuras de contingencia, el ARI 1, el ARI 2, el ARI 3, y yo le doy a usted un soporte mensual y tiene que pagar tantos dólares para que, nada. Siento yo que le toca a uno empezar de ceros. Yo creo que es así. A mí no me han baneado así de sádico. Me he salvado. Pero yo creo que si me banean así de sádico, yo lo haría de una. Yo le digo al equipo de trabajo, me hacen el favor y me borran toda esta mierda. Quemen todos los computadores, vámonos a vivir a otra casa. Y arranquemos de ceros. ¿Me va mejor Podría que pasar. estar yo diciéndole, marica, ya creo la cuenta? Dígale a su tía que nos preste un Facebook o vamos a pagar 2 millones al ARI 1, al ARI 2, al ARI 3 para que sigan lo mismo, lo banearon, no, pero es que no sabemos. Pero usted le puede pedir el favor a su operador de internet que le cambie la IP, ¿no? Total, todo eso se puede hacer porque eso lo hemos analizado y lo hemos hecho, sino que yo pienso que eso está pasando y la mayoría de veces un baneo, si no puedo decir que todas, es por vender productos black y hacer ofertas black. ¿Sí? Porque eso depende. O sea, si Facebook usted está, no está infringiendo las políticas, ¿sí? Si usted es necio y, por ejemplo, una oferta black, ¿qué es una oferta black? Como para dejarlos picaditos. No es un producto black, ¿cierto? Mierda, es que no tengo acá. Bueno, voy a hacer este que lo tengo acá. A mí se lo dejé de por vida. Digo, o sea, ni siquiera lo toco. Ni siquiera lo toco, mire, este está nuevo de paquete. Entonces, para mí Esa que. es la mascota del poder del e-commerce, Sí, weón. marica, mire. Para mí una oferta black, ¿qué es? Usted decir, ¿sí? Que este líquido que trae esto acá desmancha el efero. Eso es mentira de las mil falsedades, porque la gente lo compra esto para desmanchar el efero. Tienen efero regado en el escritorio, le echan esa mierda, eso no hace nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a empezar a irse a su página, a su fan, a su landing page, a decir, parce, esa mierda es agua. ¿Cómo me van a decir usted? Eso no sirvió, no estafen a la gente. No me responden por mi plata, ¿no? Entonces, la gente cree que solamente con borrar el comentario ya pasó todo. No, Dios mío, señor, eso son unas bases de datos. Allá está Facebook poniéndole usted una puntuación. Ah, está estafando a la gente. No, a mí como plataforma Facebook no me conviene tener personas que estén pautando productos dentro de mi plataforma y estén engañando a mi público. ¿No ve que me quedo sin gente que vea mi contenido? Eso es, yo quiero que eso lo tengan claro, porque hay mucha gente que no lo tiene claro. Y no lo tienen claro por desconocimiento, más no porque sean así que, ay, yo me voy a meter porque es que nada, desconocimiento. Entonces, creería, no sé qué piensa su merced, si los productos Black hacemos un solo podcast, porque eso sí Sí, hay sí, sí. tela para cortar, papi. Y yo, mis primeros 6 meses de dropshipper, estuve en el lado oscuro de la fuerza. Yo sí sé qué es un producto Black, los he pautado. Y he pautado productos black, más black de lo que ustedes piensan. Productos. Marica, pero hagamos un listadito de productos black. ¿Para entregarlo en el otro podcast? No, marica, de una vez, lo otro Ah, es. bueno. Ya, a Bueno, ver. un listadito así de pronto, por ejemplo, yo siempre, a mí me gusta generalizarlo Es porque que hay muchos. recuerde que el otro es cómo identificarlo, Ok. pros y contras. Y me estoy adelantando. Sí, Cómo determinar si un producto tiene potencial de convertir en producto black y si han vendido productos black alguna vez en su tienda, si ese producto le generó ganancia o problemas. Y tip para que le aproveche el producto black. Marica, yo creo que usted y yo tenemos experiencia en la huevona con un berraco. okay. A la gente le va a gustar. Sí, Pero yo la soy gente va a muy. decir, ¿pero qué carajo es un producto black? Entonces, para mí, Tengo
tenemos dos opciones. O les decimos los que pensamos, o vamos directamente a la fuente que es Facebook, que nos diga exactamente cuáles son los productos Black. No, yo dejaría para desglosarlo. Si quiere, yo digo unos que pienso yo. Vamos a dejar este para el próximo podcast. Lo voy a meter aquí, Leo Pereiras. Ya lo meto aquí en nuestro Slack. Eso es. Para que no nos pase este link está, pero mejor dicho. Pero miras. No, siga mientras que yo aquí me meto. De pronto, por ejemplo, para mí un producto Black. Son esos productos que prometen que adelgazan a las personas y voy a decir cuáles son. ¿Por qué es un producto Black? Porque para nadie es secreto y si usted no lo sabe, de la única forma, ¿sí?, comprobada que usted va a adelgazar es dejando de comer, pues, ay Dios, ahorita empiezan a decir, no, Leonardo, ¿cómo así va a mandar a la...? No, dejando de, teniendo malos hábitos alimenticios, lo voy a decir así, uy, así es. Para usted, bajar de peso lo único que tiene es que dejar de tener malos hábitos alimenticios, dejar de comer comidas saturadas. Por ahí me sale la una, es que yo tengo la tiroides. Ah, bueno, pues usted es un caso especial, ¿sí? No todos tenemos tiroides. Yo no tengo tiroides y yo me engordé. Ustedes saben mi proceso de bypass de comer en exceso, comer de gula, pollo, hamburguesas, lo que se me atravesara. Entonces, pues... mi proceso de adelgazamiento fue por una operación bariátrica. Entonces, eso es. Entonces, si usted va a decirle a la gente que usted si se pone un chaleco térmico de reductor va a adelgazar, eso es falso de las mil falsedades. Si usted le dice a la gente que sudando, óigase bien, que sudando va a adelgazar, eso es falso de las mil falsedades. Nadie sudando adelgaza, nadie. Se deshidrata y se muere, pero no se adelgaza. ¿Sí? Sí, papi, no sé cómo así, ¿no sabía? Ojo. No, pues sí. Ah. Entonces, todos esos productos ya entonces ustedes empiezan a tipificarlos. Bueno, chaleco térmico reductor, el del masaje que le saca usted abdominales. Uy, eso es, parce, ¿usted cómo va a creer que hay una cosita que le bota corriente en el estómago? Brrr, y ya le va a sacar unas abdominales y salen esos manes. Magros soy yo, que se le brotan las manes lindo, hermoso soy yo. Que es que eso sacaron esas abdominales, ese déficit calórico que tienen ahí, que mejor dicho, tienen que hacer un hijo de puta entrenamiento de ni el berraco para tener esas abdominales marcadas y que no, que eso poniéndose ahí el cosito. Ojo, los productos que supuestamente quitan los dolores, como el parchecito ese que se pone en la columna y es un masaje y usted, nada, eso es mentira. Producto Black. Otro producto Black. Uy, parce, este es muy descarado, hijo de puta. El de la crema esa morada que yo... ¿Cuál? No ha visto la crema morada, pero que es famosísima en Estados Unidos. Usted llega y coge una cremita morada y se la echa a los dientes y donde se la pasa de una vez le queda... Cogen una naranja, marica, una naranja. Y le da una naranja amarilla que es pigmentado por un proceso de fotosíntesis. Como me dio ahí, ¡qué perro! Esa clase sí fui. Una naranja amarilla y le echan esa mierda morada y llegan y le pasan así y queda blanca la naranja. Uy, eso es lo más... Dios, ¿por qué? Y yo tuve un alumno que lo vendió fuerte. Pues, marica, yo no soy nadie para quitarle la ética a nadie. ¿Sí? Marica, si usted aprendió, hágalo como quiera. Yo cumplo con decir que eso es mentira. Y va a tener problemas, sí, lo banearon. Ah, y después, marica, toma tu tomate. Todo eso. Ahora, ustedes saben, por ejemplo, el tema de las estrías es algo natural de los seres humanos. ¿Sí? Eso es algo muy bonito porque yo pensé que las mujeres que uno ve en Instagram y que son muy bellas y hermosas, no tienen estrías. Todas las mujeres tienen estrías. Son poquitas las que no tienen. Pues, obviamente, las estrías se crean por el mismo cuerpo. De pronto se adelgaza, se engorda, se adelgaza. Y eso es muy natural. Una mujer que tenga estrías es muy hermosa. Es algo del ser humano, hermano. Pero que usted va a echarse un spray y se le acaban las estrías. Eso es falso de las mil falsedades. Eso es mentira. Black. Papi, aquí yo me puedo, marica, poniéndome a pensar, hay bastantes productos Black, más de los que uno creyera. No, pero hay una lista clara de lo que es Black, marica,
Yo que ya podemos con eso más o menos cerrar para que la gente haga una idea de lo que es Black, pero si viene el podcast fuerte de eso, para ir completamente de dudas. Tienes ahí las recomendaciones, pues. Ya hemos dicho varias, pues Sí, tienes la pero última para cerrar. esto quiero. Uy, es que la tenía acá. Yo Tip. iré haciendo las páginas que nos faltaban, weón. Sí. Tip para saber identificar los productos para empezar. Yo ya había apuntado esto cuando su merced me dijo pues que una persona sin experiencia podía empezar con lo que quisiera y yo le dije a su merced por qué no podía. Su merced tiene una forma de pensar y yo otra, es en lo único que hemos diferido en este podcast. Está bien de ambas formas, no hay problema, yo lo respeto mucho, José, su merced sabe que sí, pero para mí sí una persona debería empezar a trabajar con catálogo público. ¿Por qué? Porque yo siento que uno tiene que desarrollar una habilidad. Ah, pero es que espere, marica. Usted preguntó si era posible, yo le dije que era posible. Ah, Una ok. cosa que es mejor es diferente. Ah, bueno, papi, bien, bacana esa aclaración, sí, porque todo Ah, aquí su mira merced de ahí, que. weón. Sí, Son diferentes preguntas. Sí, marica, pues ¿cómo así? Siempre va a ser mejor trabajar con plata a otro huevón que con su plata, marica. sí, obvio. Si marica le pone el producto disponible ahí, pues trabaja esa vaina, marica, no joda. Entonces siento yo, y para mí ha sido muy importante aprender primero la habilidad, ¿sí? Entonces yo siento que con el catálogo público uno puede aprender la habilidad. ¿Qué habilidad habla Leonardo? La habilidad de escoger un buen producto, la habilidad de tener un buen ángulo de venta, la habilidad de hacer una buena landing page, la habilidad de hacer un buen video Frankenstein, que después vamos a ver cómo es el tema de los videos, y vamos a hacer un podcast de eso. La habilidad, ¿sí? De hacer todo ese ecosistema para que el producto sea mínimo viable y poder hacer un testeo y al menos venda uno o dos. Si el producto no despega, al menos su merced recuperará la plata del testeo. O no recuperar, sino que su merced ya llega en un momento donde dice, pues puta, yo ya no pierdo tanta plata en testeo, yo al menos vendo dos y tres y con el equipo de trabajo los entregamos y no nos va tan mal. O sea, los testeos fallidos no son muchos, que eso siempre a la final del ejercicio abre un hueco grande. Ese es uno. Hay una recomendación y me parece muy bonita lo que dijo José y no tocó ahí en el tema de los productos del que le encantó, que son los productos de desarrollo, y es la gran ventaja de que su merced tiene stock ilimitado. ¿Qué quiere decir? Cuando su merced está en catálogo público, pues los proveedores tienen 80 unidades, 100 unidades, 150, 200. Hay veces uno consigue uno proveedores con 350, una guaquita ahí hermosa, ¿sí? Cuando el producto funciona. Y pues cuando se acaba, pues ¿qué es lo que toca? Toca esperar que otro lo traiga o si se arriesga. Yo nunca me arriesgo a traer ese producto porque eso es un producto fijo, yo lo traigo y ese hijo de puta no lo vendo. Eso ya eso se sabe, pues eso pienso yo. Entonces, pues yo no lo traigo, yo espero a que otra persona lo traiga, lo dejo ahí en visto.com, le entregamos eso y cuando llegue otro vuelvo y prendo campaña o duplico, a ver si sigue funcionando. Pero es que el producto de desarrollo es una belleza, porque si a su merced, como yo le digo, yo vendí 5.000 productos de esos que hablamos con José, y no le voy a decir cuál es el producto, más o menos José les dijo ahí, si quiere devuélvanse, pero yo vendí 5.000, imagínense 5.000, eso es un jurgo. Porque los tenía a disposición. Entonces cada vez yo llegaba y les decía, venga, háganme 500. Se vendían. Hágame otros 500 que los está vendiendo sabroso. ¿Será que hacemos 1.000? Antes empieza uno a pegarle a la. ¿Será que hacemos 1.000 ahí de locos o qué? Pues Y hágase los pum, se 1.000. quedó engrampado. No, 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 marica, yo vendí todo, huevón. Sí, no, no voy a decir nada de esa mierda y usted sabe que a mí no me gusta decir que corrí con suerte, pero eso es una gran ventaja de los productos de que dice José, desarrollo, que uno tiene stock ilimitado, o sea, les puede sacar muchísimo más el jugo a largo plazo. Esos son como mis dos tips y sé que son muy importantes para tenerlos en cuenta para las personas que están empezando. Y el último, para cerrar ya, yo te diría que lo más bacano de un producto de desarrollo, y hablábamos ya la semana pasada, ya no me acuerdo ni cuándo fue, con Mapi, es que podés generar marca. Y esa vaina así, hijo de puta, a largo plazo, tener marca es lo más bacano del mundo. Porque usted de repente un día se puede sentar a bañar orgánicamente y ya, esa vaina vende sola. Entonces, y no solamente eso, tener marca. Adivine qué, no va a tener competencia desleal tan fuerte como en el dropshipping. Obviamente, estos productos complementarios, otras marcas que te pueden reemplazar, obviamente,
Pero en general a lo que me refiero es que no estás compitiendo contra el dropshipper, el de a pie. A no ser que salga por ahí un puta mago de mierda que te falsifique los productos, que pasa muchísimo. De hecho, por ahí una vez un alegato, una demanda con una gente que metió un producto que... Yo digo a la gente, vea, ah, esa es otra cosa. Ni por el berraco me diga que le falsifique un producto de alguien de producción local nacional. No hay ¿Cómo cómo. cuál? No, pues marica, hay productos que vos los ves, que vos sabes que son marcas nacionales, que no son muy conocidas, pero son marcas nacionales. ¿Sí me entiende? No, y a mí me Marica, da son... risa porque nosotros empezamos como a los 55 minutos y ya para terminar, y ya hora y 15. Marica, yo, no, pero bueno, es normal, es uno de nuestros podcasts, nos extendemos hablando cosas. Sí, la gente. Marica, además que usted habla hasta por los codos, todo habla más que yo, weón. Ay, me da mucha risa esa mierda. Ya estamos acabando. A nosotros nos toca empezar a acabar por ahí desde los 45 minutos. Marica, se despide más que circo pobre, weón. No, pero la gente se queda, weón. La gente se queda. Pero ahí va el tema, ¿no? Mi invitación es que si va a mandar a hacer un producto, que sea un producto chino, marica, coreano, una mierda así, no me diga. Vamos a copiar el producto que lo hacen en Medellín, el laboratorio que está apenas arrancando, porque no, marica, eso no está bien. Pero tener marca es muy bacano. Y un producto de desarrollo te permite tener marca, te permite controlar todo completamente, la calidad del producto, te permite. Vos controlas toda la operación. Es más, si te da la gana, lo puedes vos mismo en tu casa despacharlo. O sea, no hay lío. O sea, tener estos productos te permiten tanto control que ya no es dropshipping. Que por ahí, al dijiste al principio, venga, es que. Hay diferentes tipos de dropshipping. No, el dropshipping es uno y punto. El dropshipping es cuando usted no tiene el producto. Hace producto, desarrollo, importación, ya no es dropshipping. No Es a decir, mi mierda. marica, eso no es dropshipping. Qué Es buen más, punto. Mire que nosotros sí, uy, que yo. Eso lo aprendí hoy, papi. Gracias. le pongo otra también más clara que de pronto. Esta es una recomendación hiper mega buena aquí pensando en cosas de que ya no es dropshipping, porque ya no es dropshipping. Ahora mismo no todo el mundo yendo a comprar los productos. Vale, pues cuidado. La otra que ya deja de ser dropshipping, pero es un derivado todavía más sencillo, es que usted coge un producto de catálogo público y digamos que usted vive en el país que lo hace, bla, 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 está en Colombia, vamos a hablar de Colombia, y usted está en Cali. Y encontré un producto, no sé, esta maricada para el teléfono. Y usted lo empezó a vender y lo vende como un putas. Ahí viene, ¿qué pasa? Usted, si le da la regalada gana, se va al centro, donde los paisas, y le dicen, empieza a buscar productos de estos. Y ¡pum! Lo encontró. Ahí viene, ¿qué pasó? Lo encontró en el centro a la mitad del precio de lo que estaba en Dropi, en la plataforma. Y lo arranca y le dice al teman, vea, véndame 100 unidades. Y usted va y las despacha. Vea otras unidades y las despacha. Cuando usted compra este producto directamente, así esté en el catálogo público, y usted lo compra, ya tampoco es dropshipping. Ya usted se superó y dejó de hacer dropshipping. El dropshipping es la puerta a mucha oportunidad de negocio. O sea, la gente sí debería empezar por el dropshipping. Eso sí está clarísimo. ¿Sí me entiende? Y también debería empezar con el catálogo público y luego sí arrancar a mirar dónde más se mete. Entonces, es como para cerrar ya, Leo, un tip interesante, el día de comprar el producto directamente, bacano. Me encantó el podcast de hoy, José. Realmente esto hacía mucha falta hacer. Yo siempre hago las encuestas en el grupo a ver qué les gusta, pero al parecer les gusta de ambos. Traer invitados siempre va a ser muy importante, pero siempre va a primar que estemos nosotros acá dando nuestro punto No tengo los de invitados vista. especiales, weón. Sí, ayer tuvimos una invitada ese podcast también está muy bueno. Los que vienen. Pero me estoy muy. Uy, ese sí me voy a mandar a peluquear y todo porque le tengo unas preguntas. Sí se le pueden hacer preguntas, ¿cierto? Obvio, marica. Sí, porque quiero hacerle unas preguntas tipo ya como que va a decir el manita gonorrea, ¿tú crees que me No, pero crees que te diga algo. Él te dice de frente, pague, marica. Ese man si no ¿Así? tiene, ese man es, uy, pana, lo va a conocer. Ese man es sin filtro. Si nosotros somos sin filtro, ese man es todavía más carácter. Ese man va y te desguarambila en 5 segundos. Calcule, weón, que me desguarambila a mí, que yo soy terco, weón. Entonces, no, es bien bacano el tema, weón, bien bacano. Lo que pasa es que cuando la gente escucha este podcast, no te, ya pasó seguramente, ya entrevistamos a ese huevón, ya pasó todo, ya que el tema le queda Juan Montes esa vaina. Hola, Juan, ¿cómo estás?
No, pero bueno, ahí está. Entonces, Josecito, Bueno, gracias. vamos a dormir. Entonces, nos quedamos Pues listos para la ya tenemos otra. tiempo, ya no, weón. Hágale, pa, quedamos así. Listo, parcero. Nos vemos.